El Evangelio de hoy, lunes santo, nos cuenta que Jesús, una semana antes de su muerte, va a la casa de su amigo Lázaro para despedirse de él. Al entrar a la casa, lo recibe María, hermana de Lázaro, que se arrodilla a los pies del Señor para lavarle sus pies con perfume y luego secárselo con sus cabellos. Judas, el que va a traicionar a Jesús, le molesta este gesto, porque él piensa en su corazón que es mejor vender el perfume para así sacar algunas ganancias. Familias bartolinas, las invito a que reflexionemos sobre el gesto de María, la hermana de Lázaro, que prepara los pies de Jesús para todo lo que él va a vivir en esta Semana Santa. Esas experiencias que va a tener Jesús sobre su muerte, su cruz y al final su resurrección. Por eso, desde la pastoral del Colegio Mayor de San Bartolomé, también queremos prepararlos a ustedes. En esa actitud de María, nosotros queremos que ustedes vivan la Semana Santa a profundidad, de manera espiritual. Por eso, en esta semana les vamos a ofrecer unos videos diarios que los van a ustedes a preparar para este Sábado Santo vivir la experiencia de esa resurrección. Por eso los invito a que sigamos conectados con las redes sociales del colegio y el martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado vamos a estar ofreciéndole unos videos sobre las reflexiones de la liturgia de la Semana Santa. Los esperamos para que sigamos juntos construyendo este camino espiritual de Jesús y como San Ignacio nos invita a resucitar con él al fin de la experiencia. Familias bartolinas, buenos días. Los invitamos el día de hoy a ver cómo Jesús sale al encuentro con sus amigos. Así como Él sale al encuentro con sus amigos, se encuentra con nosotros. Nosotros somos sus amigos. Es Él el que va a Betania, el que toca nuestra puerta. Él desea compartir con nosotros su pan, su resurrección, su Pascua. Por eso, en esta Semana Santa estamos llamados a compartir su resurrección, a prepararnos para vivir esa resurrección de Jesús. Nosotros debemos practicar ese aló, ese ayuno, esa limosna y esa oración. Es para nosotros una alegría que Jesús quiera compartir con nosotros esa resurrección. Por eso los invitamos el día de hoy a hacer el siguiente ejercicio. Al igual que María perfumó con ese perfume tan maravilloso los pies de Jesús, nosotros podemos hacerlo con nuestras buenas obras. Y en una hojita vamos a hacer una lista con las cualidades de cada miembro de la familia. Y al respaldo vamos a colocar los aspectos por mejorar. Al finalizar el día, alrededor de una vela encendida, vamos a leer esas cualidades y vamos a hacer la oración para que el Señor nos ayude a mejorar esos aspectos que nos separan de su amor. Muchísimas gracias.